Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿Qué pasará en el próximo episodio de Resistiré? Y es que vamos a hablar un poco de lo que nos dejó el avance para el siguiente episodio. Episodio de eliminación, por fin, otra competencia. Ya sabemos que esto es más show que competencia, pero un integrante se va a ir. Así que vámonos paso a paso. Todo comienza cuando Facundo llega al encierro para llevarse a Ariel. Seguramente alguna tentación, por lo que Mane va corriendo a ver a la leona, a Alessandra. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues podríamos tener un posible reencuentro. No lo sabemos, sorpresas vienen, podría ser. Después de eso vemos cómo es que Mane y Aída pues están de acuerdo, están intrigando, están vivoreando, están juzgando a las demás, a las chicas del equipo naranjo, a las que hicieron llamar las cuatro fantásticas, las cuatro chismosásticas. En fin, la verdad es que la están criticando porque pues Mane aclara que ella no le da miedo ser condenada, que no le da miedo competir, y Aída secunda esta noción. Dice que como ellas adentro se sienten seguras por tener arroz, frijol, lenteja, no recuerdo bien las palabras, palabras más, palabras menos, pues por eso que están cómodas, porque fuera de aquí no tienen nada. Y es que siendo sinceros, pues sí se les ha visto muy ofendidas a la hora de estar condenadas, de ser nominadas. La verdad es que parece que tienen miedo, creo yo que todos tienen miedo de salir, pero al final de cuentas es una competencia y quedarán los mejores. Poco a poco se van a ir eliminando, y precisamente eso es lo que vamos a ver, porque como lo dije al principio de este video, un integrante se va a ir, un participante va a dejar el encierro, y pues ya sabemos los spoilers, los malditos spoilers. Aunque nos están pintando aquí que Sara es la primera en abrir estas tarjetas, la verdad es que esas tarjetas, pues no se me hace tan justo. Digamos, es el azar, es pura fortuna quién compite, quién avanza y quién se va, al menos en esta etapa, para llegar ya a un duelo final. Pero pues no hay que darle más vueltas, no hay que hacer más show, amigos. Eleazar va a ser el eliminado, va a salir de Resistiré, y sus días pues ya estaban ahí, ya estaba de más. La verdad me da un poco de tristeza que haya salido en esta situación, en esta circunstancia, con lo de Nacha, con lo de Dino, que Dino anda de un arrogante, pero pues en fin, ya sabemos que Dino va a terminar mal también sus días en Resistiré. Pero por lo pronto vamos despidiendo a Eleazar, que sí es payaso, sí, que no hace nada también, pero al final de cuentas creo yo que se vio un poco bobo e inocente. Palomita se dejó engañar por la Nacha, y después de eso Dino lo ha hecho como ha querido, todos se burlan y se ríen de él. Aunque déjenme decirles que por acá pensamos y decimos, cada quien tiene lo que merece, y si es que se lo merece Eleazar, pues se lo está cobrando el karma. En fin, aquí vamos a dejar este video. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué crees que vaya a pasar? Pues, ¿qué crees que pase entre Aída y Mane? La verdad es que veo que están formando como que una amistad, una alianza. ¿Con qué tentarán Ariel? Tendrá que ver obviamente con la leona. ¿Habrá algún reencuentro o esto ya está condenado? Déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y pues aquí vamos a dejar este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que tú no te pierdas ninguna, pero ninguna noticia. Donde quiera que anden, no olviden sonreír. Un millón de gracias por estar aquí, por estar siendo partícipe, pues nuevamente de este canal. Aquí seguimos y no nos vamos, como de que no. Y cerramos transmisión. Bye.